inspirados por el Espíritu Santo. Muy buenas, le habla el pastor Will Mata, acá por su canal favorito, Televida, aquí desde Kansas City. Y estamos hoy en un episodio nuevo. Me acompaña, por supuesto, el pastor Alexander Vargas de la iglesia de Midtown Baptist Temple, igual su servidor. Entonces vamos a tener un programa hoy un poco diferente. Más, déjeme decirle siempre, si usted tiene alguna pregunta, puede llamarnos acá a este número 816-739-7579 si tiene alguna pregunta o quiere que hablemos de algún tema. Y siempre le digo, si tú quieres utilizar el canal para algún comercial o algo, pues puedes llamar al número también y aquí podemos contactarte. Alex, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, Will. Unas vacaciones estabas, ¿verdad? Estabas de vacaciones. Sí, me fui un par de días de vacaciones. Está bueno. A ver cómo nos iba. A mí me cuesta estar de vacaciones, pero creo que es necesario de vez en cuando. Okay. bajar el ritmo. Hay que sacar tiempo. Yeah. Brother, el episodio de hoy está basado en un tema que vos ya tenías cocinando ahí por un tiempo, entonces voy a moderar un poquillo, pero yo creo que vas a tener más chance hoy entonces para hablar. Yo quiero que la gente que está en casa escuche este tema. Se oye mucho en el cristianismo esto de cristianos falsos o falsas conversiones o gente que cree en Dios pero que no es salva, ¿verdad? El concepto de la salvación obviamente es la persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo y ha entendido que lo que nos salva es obviamente la sangre del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, ¿verdad? Es poner nuestra fe en eso. Pero voy a introducirte con algo, Alex. Usualmente yo veo que en la iglesia actual, ¿verdad? Del 2022, ¿verdad? Hay mucha confusión porque es muy fácil decir yo creo en Dios. Ok, y la gente dice, yo creo en Dios. El problema es que cuando tú dices, yo creo en Dios, tendríamos que empezar a definir cuál Dios, ¿verdad? O sea, porque el Dios mío puede ser no el Dios suyo, ¿verdad? O sea, en la India, por ejemplo, y creo que mencioné esto anteriormente en algún episodio, hay más de 10,000 dioses, bro. Entonces, cuando tú dices, ah, sí, yo creo en Dios, bueno, no sabemos en cuál Dios estás creyendo. Entonces, yo quiero que usted nos introduzca este concepto y solo... yo le quiero decir a usted que está en casa, piense en lo siguiente, usted no puede creer en Dios si usted no ha creído en el Señor Jesucristo. Yes. Y quiere decir que el sacrificio de Cristo en la cruz es lo que nos lleva entonces a Dios, a estar sentados a la diestra del Padre. Entonces, no sé si quieres comentar algo en cuanto a esto, porque quiero nada más leer un pasaje, pero, o sea, no podemos separar a Dios de Jesucristo. Llegamos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y bueno, el tema de hoy puede ser relativamente extenso. De hecho, es un poco extenso, pero creo que acordamos hablar de esto un poco hoy precisamente por el hecho de la confusión que existe, ¿verdad? Y lo vamos a hacer tal vez en dos o tres episodios. Exacto, porque hay bastante que podemos hablar. Ahorita vamos a ver unos versículos y vamos a hablar un poco de eso, pero... Pero digamos, es importante entenderlo porque, como estabas diciendo, hay mucha confusión. Y nosotros, bueno, yo personalmente hace muchos años adquirí esta terminología de decimos el cristianismo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque es como la jerga, digamos, o la forma en que mucha gente habla en el cristianismo. Pero realmente no lo entienden. O sea, nada más repiten o dicen, ah, sí, es que yo creo. Bueno, ¿pero qué significa creer? Ah, bueno, pero yo sé que existe Dios. Bueno, sí, pero... ¿Pero qué más hay de eso? Porque si la salvación es a través de Jesucristo, decir que Dios existe, pues hasta un ateo podría decir que Dios existe y ya, o un agnóstico en este caso. Y un montón de gente hay en las iglesias que aman y creen en Dios, aún en Jesús, pero no son salvos, o sea, no han entendido este principio de la salvación que es tan importante. O sea, no son bíblicos, son más religiosos, y eso es un problema. Entonces, vea, con esto de bíblicos y religiosos, yo quiero que usted prepare algo, pero quiero romper el hielo con esta parábola muy, muy, muy corta, y es en Mateo 19. Si usted quiere acompañarme, si usted está en su casa, es en el Mateo 19, el versículo 16 en particularmente. Pero vea lo que dice la Biblia, porque este show es ¿qué dice la Biblia? Ahora siempre leemos lo que dice la Biblia. Dice entonces Mateo 19, 16, entonces vino uno y le dijo,
maestro bueno, ¿verdad? Un joven le dice esto a Jesús, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Le dice Jesús, o sea, no me llames bueno, ninguno hay bueno sino uno. Y él dice, Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Uh-huh. O sea, el hombre es una buena persona, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces dice, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dar a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígame, le dice Jesús. O sea, hay que poner su fe en Cristo. Oyendo el joven estas palabras, se fue muy triste, Alex, porque tenía muchas posiciones. Y ahí tú puedes seguir leyendo el pasaje. A lo que me refiero para introducir el tema de un cristiano que no es cristiano, que cree que es cristiano, es lo siguiente: no han entendido el costo de seguir a Cristo. Y el hecho de que creen no los califica, sino más bien los descalifica porque están creyendo en algo en vano. ¿Me explico? No sé si... Y entonces tenemos gente navegando en la iglesia que porque creen que han hecho algunas cosas buenas y todo eso, van a ir al cielo. Entonces, se consideran cristianos, se consideran hijos de Dios. No, y eso es un punto muy bueno, Will. De hecho, está excelente que comencemos con esto, porque el problema del joven rico era el siguiente. El joven rico, de acuerdo a la ley judaica, ¿verdad? De acuerdo a los mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, no robar, no adulterar, etcétera, etcétera. Prácticamente, él era casi perfecto, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús está haciendo acá, o lo que nos está mostrando la Biblia en Mateo 19, es darnos a entender que eso realmente no es el significado de si usted o no está bien con Dios. En concepto de, digamos, el contexto histórico es algo de los judíos, es israelitas. Pero si lo vemos desde un punto de vista espiritual, podemos entender que nos está dando como una especie de señal de, hey, pero usted tiene que guardar todo y ser perfecto en todo para poder estar bien delante de Dios. Correcto. Que nosotros sabemos que es imposible. Porque... Y yo siempre le digo a la gente, que la gente dice, hay una forma de ser salva. Y yo le digo, bueno, en realidad hay dos. Ser perfecto, si es que puedes. Buena suerte. O arrepentirse, poner su fe en Cristo. Exacto. Entonces, técnicamente volvemos a que solo hay una forma de ser salvos. Exacto. Pero bueno, Dios dice, bueno, hey, si eres perfecto, y hace el ejemplo con el joven rico, ¿verdad? En la escritura. Y entonces, esto es un ejemplo perfecto para digamos, para la persona, lo que nosotros decimos, el bonachón, ¿verdad? El buena gente. Y todos conocemos a alguien, y todos, por ejemplo, en algún momento, tal vez nosotros hemos caído en eso. Yo me acuerdo que en mis primeros años yo decía, pero yo no ando matando gente, yo no ando haciendo esto, yo no ando robando, y uno empieza a racionalizar, o sea, buscarle lógica a lo que uno hace, pero realmente... Si uno ve bien, la lógica de uno está mal, porque no funciona así. Y entonces lo que Jesús le está diciendo aquí al joven rico es, bueno, pero hay un problema. Venda sus posesiones. Y todo el mundo dice, es que la gente que tiene dinero no puede ser salva. No, eso no es lo que Jesús estaba demostrando al joven rico. Lo que Jesús le estaba demostrando al joven rico es, usted no es perfecto porque usted tiene un ídolo, el ídolo se llama dinero, y usted no quiere dejar su dinero. Y aquí es a donde entramos todos. O sea, si vemos el pasaje, no matarás, no adulterás, no hurtarás. Bueno, brother, hay muchas cosas que la gente no practica en estos días y se puede identificar con este joven rico. Pero Jesús lo que hace es llevarlo a lo que él tiene, ¿verdad? Como dices, al ídolo de él, al problema de él. Y yo creo que todos tenemos algo. O sea, yo como pastor, brother, yo tengo que analizar mi vida siempre y estar seguro que uno está, pues, ¿verdad? Poniendo esas cosas fuera de su vida, porque tenemos algo, ¿verdad? Siempre. De hecho, sí. Y nada más como por aquello, ¿verdad? Porque yo sé que a veces hablamos de temas y como nosotros no ensayamos esta conversación, simplemente compartimos lo que conocemos de la Biblia, hablamos muy normal, digamos, muy casual. Para que ella no se vaya a confundir,
La Biblia es muy clara donde dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no es a nosotros. Eso es primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, como decías ahora, buena suerte siendo perfecto, porque para ser perfecto usted tuvo que no haber pecado nunca jamás. Correcto. Y yo le puedo asegurar que desde que yo era chiquitito, y mi mamá me preguntó la primera vez que quién se comió las galletas o que quién pintó un osito en la pared con crayola o lo que sea, y yo dije, ay, yo no fui, teniendo las manos sucias o lo que sea, o las boronas bajándome, ya mentí, ¿verdad? Entonces, el concepto de que vamos a tratar de ganar la salvación porque tan bien nos portamos es completamente loco, o sea, es irracional, no tiene sentido, no es lógico. Sí, porque no se puede. Como dice Pablo, nos hacemos más bien deudores, ¿verdad? Exacto. Lo dicen Romanos, o sea, sí. Es como agregarle a la cuenta, pero en términos negativos, ¿verdad? Porque más bien le empezamos a ver más a Dios. Entonces, ¿cómo introducimos el tema de hoy? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que muchas personas en teología hablan que es las falsas conversiones. Y esto sucedió un día que estábamos conversando tú y yo, y vos me dices, bueno, pero ¿qué versículos podemos usar para sustentar semejante posición? Entonces, lo primero que quiero hacer es leer tres versículos para que veamos de dónde salen conceptos de falso algo. Y tengo tres. No lo voy a explicar todos porque hay otros versículos que quiero que sean más para nosotros, ¿verdad? Hoy en día, si soy cristiano o estoy con duda de eso, entenderlo. Pero el primero que quiero leer está en Segunda de Pedro, capítulo 2. Y quiero leer el versículo 1, ¿verdad? Y van a ir viendo, o sea, para los que están en casa y vos que estás acá conmigo, vamos a ir viendo una, digamos, como una tendencia de lo que estoy leyendo. Y dice, pero hubo también que falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubriendo herejías destructoras. Herejías es una enseñanza que va en contra de la cruz de Cristo. Correcto. ¿Verdad? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ese mismo destrucción repentina. Entonces, sí existe un concepto de falso algo. Y de hecho, traje tres versículos que nos van a decir que hay falsos apóstoles, falsos maestros, falsos hermanos. Y entonces, por ahí vamos a entrar primero. Entonces, aquí nos dice que hay falsos profetas. Profeta es un predicador en nuestros tiempos. Lo que sería un predicador. Ajá, lo que sería un predicador hoy en día, en el tiempo atrás era, así ha dicho Jehová, y entonces traían, digamos, la profecía, ¿verdad? También dice que hay falsos maestros, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay personas que están enseñando la Biblia, pongámoslo, contextualicémoslo en el año 2000X, en el que estamos nosotros, 2022, ¿verdad? Contextualicémoslo acá, y hablemos un poco de la iglesia. Quiere decir que hay personas en la iglesia que ya llegaron a un nivel de ser maestro de la iglesia, que ya llegaron a un nivel de ser predicador de la iglesia. Pero falsos. Pero son falsos. Uh-huh. Sí, porque dicen en el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y lo hacen hasta por avaricia. Y podemos hablar de pastores que están predicando por el dinero, por, no sé, emoción. Entonces tienen su propia agenda, y no es la agenda de Dios, es la agenda personal. Puede ser fama, puede ser dinero, puede ser orgullo, como nos decía el que nos entrenó a nosotros, tenga cuidado de las faldas ajenas, el dinero que no es suyo y el orgullo. El orgullo, porque son tres cosas que típicamente pueden afectar a un líder. Pero entonces quiere decir que sí hay este tipo de personas en nuestras congregaciones. Hoy por hoy, el próximo domingo, cuando vayamos a nuestra iglesia, puede que alguien ahí que está tratando de darnos digamos, la apariencia de que es oveja, de que es mi hermano, pero en realidad tiene otra agenda detrás. No le interesa mi vida, sino quiere algo más. Y yo he escuchado mucho el tema este, ¿verdad? O sea, vos tal vez lo conoces más, esto de llamar a alguien falso convertido, ¿verdad? Y yo digo, wow, mi palabra humilde es, bueno, no hay un falso convertido. Para mí, digamos, es que nunca se ha convertido. Es que no es convertido. Ahora, es fácil. Me gusta cómo lo estás presentando, porque este concepto, o sea, lo que estás haciendo es dar un contexto o una base de falsos, ¿verdad? Profetas, maestros, gente que entra para dividir, para atraer a gente a sí mismo. Y esto concibe entonces a una persona con una falsa identidad que no es en Cristo. Entonces yo siempre digo, no es que ha sido convertido nunca.
El problema es que no ha entendido nunca. Uh-huh. Brother, qué miedo. Está esto. Fingiendo. Está, y bueno, pero bro, lo peor es esto. Tristemente, Alex, hay gente que sí está fingiendo, pero no saben que están fingiendo. Y ahí es donde quiero ir. Han sido atrapados. Ahí quiero ir porque digamos, la Biblia en Timoteo también nos advierte de este tipo de falsas enseñanzas y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, a Timoteo, Pablo le da, y Timoteo, la vez pasada estuvimos hablando, ¿verdad? Porque Timoteo es como mi discípulo favorito, por muchas cosas que yo veo que puedo tener similitud cuando comencé en el ministerio, estaba joven y todo lo demás. Pero una de las cosas que me gusta es que Pablo le dice, hey, predique la palabra, asegúrese de estar en la verdad y todo lo demás. O sea, eso quiere decir que uno tiene que estar alerta, porque usted no sabe realmente si la persona que está a la par suya actúa como actúa porque no es cristiano. Híjole. ¿Verdad? Tremendo. O porque simplemente está luchando en crecer en su santidad. Uh-huh. Ya, déjeme decirle algo a la gente que está en casa para que me introduzca al siguiente versículo. Pero si usted está en la casa, analice mucho las 24 horas, ¿verdad, Alex? Que están teniendo, o sea, ustedes con Dios. O sea, ¿qué es el comportamiento que están teniendo? ¿Somos bíblicos o somos mundanos? Brother, ahora es muy fácil con el Facebook y con todas estos medias, ¿verdad? Con este... Sí, las medias sociales. Todas las redes sociales. Ver el comportamiento de un cristiano o un hijo de Dios. Y ahí es a donde tú introduces esto de un falso convertido. Porque yo digo, qué triste es que no se han convertido, no honoran a Dios en sus caminos. Y la razón por la cual queríamos hablar de este tema no es para maltratar a nadie. O sea, yo quiero que la gente que está en casa entienda eso y comprenda. No es nuestro trabajo. Yo sé que a veces somos un poquito, ¿verdad? Tajantes, o sea, venimos bíblicos, exacto. Porque decimos qué dice porque la Biblia. Porque el programa se llama ¿Qué dice la Biblia? Y que nos interesa es lo que la Biblia dice. Hay cosas que yo he leído, ¿verdad? Que hasta me impactan a mí. Yo digo, ya siento como que Dios me está incomodando en algo que tal vez necesito rendirle a Dios. O sea, no es que aquí estamos tirando piedras. No, es que traemos conceptos o ideas o cosas que Dios está mostrando que deberíamos de estar ahí. Porque la diferencia, Will, este es el problema. La diferencia entre un cristiano que es bebé espiritual y que por eso tiene inmadurez en su vida y está creciendo en santidad, está creciendo en santificación, y una persona que creyó en falso o un falso convertido, que eso es lo que el concepto es, creyó en falso, o sea, no es realmente un convertido, es una línea tan delgada, tan delgada, que ahora vamos a ver un versículo donde Dios nos manda a examinar eso. Porque no se sabe. ¿Me explico? O sea, yo a veces digo esto y yo sé que a veces cae mal, pero a veces yo digo esto. Yo solo conozco un cristiano en este cuarto y soy yo. Y la gente hace, ¿pero cómo vas a decir eso? Bueno, porque el Espíritu Santo dice en Romanos 8:16, dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy salvo. Uh-huh. Pero yo no puedo ver tu espíritu, no puedo ver tu Espíritu Santo. O sea, yo solo puedo ver cómo tú actúas. Y era lo que yo te decía, o sea, para introducirlo, otro versículo que tú tienes, pero nosotros podemos ver el comportamiento de alguien y ahora no nos toca, como pastores, yo creo que no nos toca. Yo siempre digo, uno enseña la palabra de Dios y expone a las personas, pero hombre, la gente va a tener que decidir si hace a Cristo personal o no. Exacto, eso es clave. Yo creo que eso es clave. La idea del pastor, ¿verdad? Y yo creo que a veces la gente a veces se confunde un poco. El pastor no es que va a meterse en la casa de suya y decirle, borre todos esos posts de Facebook que no reflejan a un cristiano. No, o sea, uno lo que hace es predicar la Biblia. No hay tiempo para eso. Uno lo que hace es exponer la Biblia y uno espera y ora que las personas tengan en su corazón, digamos, el deseo de querer inclinarse a lo que la Biblia enseña. Perfecto. Entonces, veamos, están en el capítulo 11 de 2 de Corintios. Y 1 de Corintios y 2 de Corintios es un libro que está, y eso es el contexto histórico, que es importante que la gente lo entienda. Son dos libros que están tratando con una iglesia altamente carnal. Una iglesia donde habían falsos convertidos. Uh-huh. Y por eso es que me gusta que aquí hay dos pasajes súper claves para el tema, porque entonces explica qué es. Donde Pablo lo que hizo era eso, era exhortarlos y confrontarlos con lo que la Biblia dice. Sí, una iglesia que está entregada al libertinaje. Era un desorden. Y brother, eso se ve todos los días. Hay mucho. Por eso yo digo, las iglesias están vacías.
porque no predican el evangelio, no reprenden el pecado, no hablan en contra de lo que es incorrecto y quieren atraer a la gente feliz. Eso. Yo no quiero prestarme para eso, porque yo quiero ser bíblico. Eso. Dijiste 1 Corintios 11. 2 Corintios capítulo 11, voy a leerlo, el versículo 13. Ve lo que dice el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles. Ok, me echo para atrás un versículo. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se gloríen sean hallados semejantes a nosotros. Es capítulo 11, versículo 12 y 13. Porque estos son falsos apóstoles, dice el 13, obreros fraudulentos que se disfrazan, vea qué importante y serio, como apóstoles de Cristo. Un apóstol en tiempos de nosotros, en aquel tiempo era alguien que, bueno, la palabra apóstol viene de la palabra apostolos, que es la palabra griega, digamos, ¿verdad? La raíz griega. Y eso es el diccionario. Todos pueden ir a Amazon y comprar un diccionario y entender esto. O sea, esto no es nada así como místico que yo me inventé. Bueno, es un enviado, sí. Significa uno enviado, o sea, un misionero. Entonces, quiere decir que Pablo también nos está diciendo aquí, wow, hay algunos que se dicen ser misioneros de Cristo, pero que en realidad son disfrazados. O sea, son falsos apóstoles. No son de verdad, son de mentiras. Y de esos hay en nuestras iglesias y de esos hay en nuestras vidas. Entonces, tenemos que entender cómo identificarlos y tenemos que tener cómo tener cuidado. El otro versículo que quiero que veamos antes de hablar un poco de examinarnos está en 2 Corintios, mismo capítulo, capítulo 11, 26, porque Pablo estaba tratando muchos temas difíciles acá. Entonces, 2 Corintios 11, 26 dice... Bueno, vamos a echarnos al 25, vamos a echarnos de atrás para 25, para que hagamos el contexto. Tres veces he sido azotado, y lo que está pasando aquí es que Pablo llegó a Corintios y tuvo que regañar a los corintios porque los corintios estaban dejando engañar por falsos maestros, falsos misioneros, falsos hermanos. Entonces Pablo dice, bueno, bonita cosa, me di media vuelta, ando de misiones, y lo que escucho yo en reporte, en cartas, es que ustedes ahora le están creyendo a cuanta persona que llega a decirle a ustedes, bueno, yo soy cristiano, vengo aquí a dar palabra, y lo que estaban era enseñando cosas que no eran de la Biblia. Es psicología, ideas, filosofías. Pero esto entonces está más relacionado con el expositor de la palabra de Dios. Ah, pero ya ahorita vamos a entrar a lo que es la congregación. Sí, para que entienda, porque entonces digamos... lo que se necesita, solo para resumir, lo que se necesita para ser un falso convertido o un cristiano falso, o no sé. Un no creyente. Tenemos que inventar un buen término para esto, para que la gente se relacione, porque vamos a hacer varias semanas de esto. Entonces, para que se genere esto, necesitamos un falso maestro, para ponerlo en dos... Tal vez no necesario, porque puede ser alguien, y ahorita lo vamos a ver, y lo vamos a desarrollar más, porque más adelante vamos a ver la parábola del sembrador, que es una de mis parábolas, bueno, no es que favorita, pero es una de esas parábolas tan claves que si no la entendemos, no vamos a entender el cristianismo. Explica el corazón del cristiano. Exacto, y lo vamos a ver, y vamos a ver las cuatro tierras, y eso lo vamos a desarrollar, puede que nos tome un episodio, ese episodio, no sé, ahí veremos, ¿verdad? Pero entonces vea lo que dice el 25, dice, tres veces he sido azotado. O sea, Pablo realmente estaba siendo siervo de Cristo. Y eso es algo que mucha gente no entiende. La gente dice, ah, pero es que yo soy cristiano y a veces me cuesta, pero yo veo a alguien que no es cristiano y la lleva suave. Y digo, bueno, no se sienta mal si usted le está costando. Porque Jesús prometió ser perseguido. Entonces, cuando la gente quiere estar siempre pensando, es que yo quiero estar victorioso, prosperado, económicamente, yo digo, bueno, pero es que no necesariamente esa es la promesa de Dios. Y dice, una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y ve lo que dice ahí, peligros entre falsos hermanos. O sea, personas que dijeron que eran cristianos y que no lo son. Y no lo son. Entonces, metamos un versículo para la congregación, ¿verdad? Porque todo eso estamos hablando de diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, lo hice el propio. Quería que habláramos de que hay apóstoles o misioneros. Quería que habláramos de que hay predicadores. Quería que habláramos de que hay maestros. Y justamente como decís, bueno, ¿pero qué pasa? Bueno, hay hermanos. O sea, acabo de acaparar
desde lo más alto de la jerarquía de una iglesia hasta lo más bajo, el que se siente en las bancas domingo a domingo, el falso hermano. ¿Qué es un falso hermano? Bueno, veamos lo que dice ahí mismo en 2 Corintios capítulo 13. Es prácticamente el puro final de la epístola. Le damos una página para la derecha. Y dice el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. A la iglesia en Corinto. Le está hablando a los corintios. Entonces les está diciendo, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estés reprobados? O sea, Pablo les está dando una regañada. Entonces, la forma por la cual ustedes están comportando, el testimonio que ustedes están dando, no es el testimonio de alguien que conoce la cruz de Cristo. Ese es el concepto que Pablo está desarrollando. Y es que, Alex, cuando la salvación llegó a mi vida, digamos, o sea, yo sé que todos luchamos con el pecado. Así es. Pero, brother, es que la iglesia en estos días está en libertinaje. Y yo creo que eso es lo que, digamos, es lo que estás tratando de poner acá. Porque un falso hermano, entonces, quiere decir que realmente, pues, se hace entrar en la iglesia, trae a su familia, expone todo, pero realmente no ha creído nunca el evangelio. Dice que es hermano, pero realmente no lo refleja porque no ha habido un encuentro con Cristo. Y voy a decir algo que tal vez va a caerle mal a mucha gente, pero yo siempre digo esto, la culpa lo tenemos nosotros. La culpa la tenemos los pastores, y por eso quería hacerlo desde jerárquicamente. La culpa la tenemos los pastores, la culpa la tenemos los maestros, los predicadores, porque hemos querido hacer una iglesia cómoda para el que escucha. Tremendo. Eso es promover el libertinaje. Es promoverlo, es promover los falsos hermanos, porque en vez de predicar lo que la Biblia dice, y en vez de predicar lo que Cristo dice, se incomode el que se incomode. Se incomode el jerarca de una empresa millonaria, se incomode el que trabaja en los campos y que por la razón por la cual tenemos comida, ¿verdad? O sea, se incomode desde lo más alto un CEO, ¿verdad? Hasta lo más sencillo. No lo hacemos porque queremos caer bien. ¿No has notado mucho que en las iglesias de ahora se promueve mucho el emocionalismo, ¿verdad? O sea, se usa la música para traer gente quebrantada de una semana difícil. Y se les pone una musiquita ahí, se bajan todas las luces, se tira el humito. El show, es un show. Y sale el show y todo eso. Y entonces, todos los falsos hermanos que... Brother, y aquí hay que dividir esto. Digamos, en el contexto de la iglesia de Corintios, habían hermanos literalmente falsos. Pero también habían... Brother, estaba esta iglesia llena de cristianos carnales. ¿Sí? Bebés espirituales. Pero sí, entonces... Tenemos estos hermanos que diferentemente nunca han sido hermanos, pero la iglesia de los corintios estaba llena de carnalismo. Y yo lo quiero que apuntemos ahora. O sea, ¿cómo se ve eso en la iglesia de hoy? Es increíble. Es increíble. Y a veces, y suena feo, pero uno decía decir que todo eso va a mejorar, pero en realidad la Biblia dice al contrario. La Biblia dice que en el tiempo de la Odisea, todas estas cosas más bien van a empeorarse. Van a haber iglesias más carnales, van a haber iglesias más frías al evangelio o iglesias tibias, ¿verdad? Que la Biblia dice claramente en Apocalipsis que Dios va a vomitar eso, ¿verdad? Porque le dice, pero es que usted no es ni caliente ni frío. O sea, usted ni le importa lo que yo hago, ni es completamente centrado en lo que es. Usted está en el medio. Tiene un pie en el mundo y tiene un pie en la iglesia. Y quiere estar jugando al cristianito, ¿verdad? Entonces, el problema es, y por eso vamos a desarrollar la parábola del sembrador, porque ahí nos va a dar la razón de entender cómo sé yo, porque esto es lo que yo quiero que la gente que está en casa, la intención no es dejarlos ir. Y ahora dice, pero me hizo dudar de mi salvación, ahora ya no sé si soy cristiano. No, eso iba a decir eso. Ore por una semana, ore por una semana. Y el siguiente episodio lo que vamos a hacer es que vamos a explicar cómo puedo saber si lo soy o no lo soy. ¿Cómo puedo ver a los ojos de la Biblia, ¿verdad? Usando el texto bíblico, entender si la semilla que cayó en mi vida va a crecer y dar buen fruto o si yo soy uno de estos falsos hermanos que estoy creyendo que soy, pero no soy. ¿Verdad? Porque el peligro es este. Dios no le va a dar a nadie un premio por creer que es.
¿Me explico? O sea, el día que usted se muera, usted esté delante de la presencia del Señor, el Señor no le va a decir, bueno, es que llegaste al 99% de que casi, casi sos salvo. Correcto. No, usted o es salvo o no es salvo. Y por eso es tan importante hablar de esto. Y no estamos, porque ya nos ganó el tiempo. Ya nos ganó el tiempo. Nos queda un segundo. No estamos promoviendo, y eso, ok, ya para terminar, no estamos promoviendo que usted piense que la salvación se pierde, porque no. Si la salvación se pierde, Cristo se tendría que venir y morir en la cruz todos los días. Exacto. Para que todos fuéramos salvos. Eso no, no estamos sentido. Promoviendo sí. Eso. Vamos a entrar por lo menos un par de semanas más y tal vez hacer nada más un episodio de esto, tal vez más como enseñanza. Pero vea, nos ganó el tiempo, Alex. De verdad nos ganó. Tristemente tenemos que dejarnos. Mira, una palabra de 20 segundos para... No, igual para decirles que a los que están en casa, nuevamente creo que es importante, queremos estar con conciencia limpia. Nuestra intención no es maltratar a nadie, nuestra intención es instruir a la gente. Somos instructores del Instituto Bíblico, es lo que hacemos. Nuestra pasión es enseñarle a usted la Biblia. Si usted quiere visitarnos en la iglesia, todos los domingos a las 9 de la mañana tenemos el servicio congregacional con traducción en español, y a las 10:45 tenemos nuestra clase en español. Le enseñamos la Biblia, le ayudamos, oramos por usted, lo entrenamos. O sea, búsquenos si usted quiere aprender más, tiene más dudas de esto. No da tiempo en el ratito que tenemos de explicar todo, pero correcto, estamos dispuestos a ayudarle a crecer. Entonces, para que ellos sepan. Alex dijo entonces, 1 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Pero oiga, a menos que estéis reprobados. Hermanos, usted está en su casa, piense, crea la Biblia, sea bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Es el nombre del show. Gracias por escucharnos esta semana. Va a ser divertido para las próximas semanas el poder entender lo que la Biblia dice. Entonces, siga sintonizando, haga preguntas al 816-739-7579 y los espero aquí la próxima semana en su canal favorito, aquí en Kansas City, ¿Qué dice la Biblia? Y el canal, obviamente, Televida. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.